conexión abierta. Bueno, yo me encuentro en medio de conejitos, cebras, pandas. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Cuéntanos. Somos llamados Coco Fullmate y este conejo es nuestra mascota yokai que se llama Gogo. Se llama Gogo, ¿sí? Gogo, un saludo para las cámaras. Hola. Y yo soy una maid de Gogo Full y me llamo Eris. ¿Y tu nombre es? Yukarin. ¿Y el tuyo? Yumi. Y Socano, ¿se representa algo en especial? ¿Por qué los gorritos, el animalito, hay algo en específico en cada una de ustedes? Pues nosotras, la mascotica que tenemos aquí es nuestro sellito personal. Cada uno lo escoge. Sí. ¿Y tú por qué escogiste lo que escogiste? Bueno, yo soy un tigre blanco de rayas negras que se llama Viaco. En sí, Gogo Full se especializa tanto con sus mates tengan como tal representando un animal, una mascota, porque en sí nos enfatizamos mucho en todo lo que es los animales, la naturaleza. Es decir, la idea es que sea algo muy bien esclarizado y pues tener como un sello propio en cada una. Por eso las mates, cada una tiene como una mascota representativa. Es en sí la mascota traviesa del grupo y él tiene como sus secuaces en los cuales son las mascotas que nos representan. Entonces nosotros tomamos la forma humana de ellas. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me hallaré a Gogo para mi casa. Esta mascota está muy buena, así que nos vamos, Gogo. Hasta luego. Chao, chicas. Conexión abierta.